Hey, muy buenas a todos, Darkrens. ¿Qué tal? ¿Cómo están en el día de hoy? Vamos a comentar un par de noticias muy interesantes que a ustedes le van a encantar, ya que se trata pues de que vamos a poder disfrutar por tiempo limitado, sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus, el juego GTA V Online. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, como ven aquí, estamos en el Twitter oficial de PlayStation, la página oficial de su Twitter. Y aquí nos dicen, ve que, bueno, vamos a traducirlo, van a dejar disponible sin suscripción de PlayStation Plus por la nueva actualización de los Santos Tuners, pues hasta el 2 de agosto. Y en principio habían dicho que era hasta el 26 de julio, que era día de hoy, como Red Dead Redemption Online, pero al final hasta el 2 de agosto vamos a poder disfrutar de GTA V Online. Así que si ustedes habían entrado y se habían dado cuenta de que no les había pedido la suscripción, pues era por este motivo. Solamente lo han anunciado aquí en su página de inglés, la página de inglés, y en la página de PlayStation en España pues no hemos encontrado nada de esa información. Así que bueno, pues hasta el 2 de agosto tenemos una semanita más para disfrutar de GTA V Online. Y bueno, chicos, también tenemos otra noticia muy interesante, pero a lo mejor ustedes no se acuerdan muy bien de este servicio, que era el PlayStation Home. Y bueno, que estamos también leyendo la noticia en Eurogamer, y es que Sony pues ha vuelto a renovar la marca de PlayStation Home correspondiente a su desaparecido espacio social virtual de PlayStation 3. Aquí dice que la documentación para su renovación se envió el pasado 21 de julio, hace muy poquito, según descubrió un usuario de Reddit, y permite a la compañía japonesa conservar la marca de Europa hasta el día 1 de octubre de 2028. Esto quiere decir que a lo mejor pues tendríamos de vuelta PlayStation Home, que era un servicio, era como si fuese un juego tipo los Sims, en el que entrabas, tenías, creabas un perfil, era gratis sin PlayStation Plus, para la consola de PlayStation 3, y pues entrabas y tenías tu casa, puedes conocer gente, entrar a tiendas, como ven aquí ponen un tráiler, y la verdad que bueno, es entretenido, había muchas cosas que hacer. Y pues si este servicio vuelve, sería pues a lo mejor ya para PlayStation 5 solamente, y si vuelve para PlayStation 4 pues me sorprendería un poco, aunque no estaría mal, ya que pues esperemos que si lo hacen, lo harían sin la suscripción de PlayStation Plus, ¿no? Sería como un juego free to play, y renovarían los gráficos, aumentarían pues minijuegos, aumentarían, yo que sé, la capacidad máxima de jugadores que pueden estar en esa sesión, creo que era por servidores. Y pues bueno, chicos, una noticia la verdad que nos ha dejado muy sorprendidos, y vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si Sony confirma algo. Dice aquí la noticia de que se podría esperar que vuelva, pero con la PlayStation VR 2. Esto no lo entiendo muy bien, no sé qué tiene que ver la PlayStation VR 2 con PlayStation Home. Que no se confundan, no es Play at Home, es PlayStation Home. Una cosa es la iniciativa que regalan juegos, y este es el juego que había en PlayStation 3. Y bueno, yo creo que esto del PlayStation VR 2 no tiene nada que ver, porque estas gafas virtuales nunca han tenido, digamos, mucho éxito, y dudo que la tengan ahora, pues mucho menos. Encima son bastante caras, así que entonces yo creo que sería aparte, y si es que sale, pues a lo mejor sería este año, y esperemos a ver qué dice Sony al respecto. Sin nada más que decir, chicos, les dejo ya pues con estas dos noticias. Recuerden que hasta el 2 de agosto tiene para jugar GTA V Online. Así que llama a tus amigos, activa la campanita, suscríbete para más noticias de PlayStation, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.